Y caballeros refaccionarias del Valle, Uniden, Mexalur y The Medical Suites los invitan a la siguiente pelea de la noche. Pelea pactada a 6 rounds en la división ligero. Ladies and gentlemen, we continue with 6 rounds of boxing in the lightweight division. Presentando primeramente en la esquina azul, introducing first, fighting in the blue corner, vistiendo pantaloncillo en color plateado con azul. He's wearing silver and blue trunk, deteniendo la báscula en los 61 kilogramos. He's up the scale at 61 kilograms, con un récord profesional de 2 derrotas. He has 2 defeats. De Tijuana, Baja California, David Félix. Su rival en la esquina roja. He's hovering across the ring and fighting in the red corner, vistiendo pantaloncillo en color negro, rojo y blanco. He's wearing red, black and white trunk, con un peso oficial de 61 kilogramos. He's up the scale at 61 kilograms, con un récord profesional perfecto e invicto de 8 victorias y 4 knockouts. He has a professional career consisting of 80 victories, including 4 big wins by knockout. The undefeated de Tijuana, Mexico, Vicente El Suavecito Portillo. Seguimos con las decisiones del referee Miguel Hernández. Here we go with the exchanges of the referee. Ok, jóvenes, ya conocen la regla, vamos a hacer una pelea limpia, cuidado con los golpes en la cabeza, ok, choquen sus guantes y buena suerte. Vámonos a esta gran función por parte de ya promociones. Vicente el Suavecito Portillo, y tuvimos la oportunidad de verlo por las instalaciones de Televisa California, con un récord de 8 ganados, 0 perdidos, 0 empates, 4 knockouts, mantiene invicto. En contra de David Félix, este gran combate, el tijuanense David Félix, apoderado de Neri Moctezuma, acepta este reto y este gran desafío. Para que los ubique, el Suavecito con el pantaloncillo en negro, en vivos como si fuera de cebra, nos hace recordar al equipo de Tijuana Sonkis. Ándale. Mientras que por parte del oponente David Félix, color blanco con vivos en azul y un escudo, alguien que le patrocina en la parte de atrás, los dos con zapatillas negras, ahí tratando de estudiar estos pequeños segunditos para ver qué es lo que tiene. Pero rápido, primer golpe que receta el Suavecito. Respira, hey. Respira, 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 respira profundo. Hey. Por arriba, sube la mano, por sube arriba, la mano, sube la mano. Por arriba, arriba la mano. Suavecito, el apodo nada más porque tiene poder en esos brazos. Y en el primero que le disparó a David Félix,
Lo mandó a la lona, Carlos. Botonazo clarísimo. Lo prendió sabroso. Lo hice de un suavecito. Y de inmediato se levantó. Vino el conteo de protección. Se alcanza a recuperar aparentemente. Y pues está todavía en pie de guerra David Félix. Ahí va, que vayas enfrente. Pero suavecito, tranquilo. Midiendo la distancia. Saber en qué momento puede tirar la combinación. Ahí trataba de hacerle con izquierda y derecha. Ahí Félix tratando de ver cómo puede contrarrestar este pequeño movimiento. Muy bien, suavecito, lo mantiene sobre las cuerdas. Se alcanza a salir. Nos comentaba suavecito que venía con todo para esta función. Que él es nacido en la Unión Americana. Vecindado en nuestra ciudad y es una de las joyas que tiene esta empresa ya promociones que dirige el señor Frank Carrillo como presidente de la misma. Él nació en Denver, en Colorado, y ya tiene 4 años aquí en Tijuana. Lo trajo su señor padre, que también funge como su entrenador, el señor Jesús Portillo. Un récord de 8 ganados, 0 derrotas. Destacar el tatuaje que tiene suavecito sobre el pecho. Un gran, gran tatuaje. Y parece que se va a salvar David Félix, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Porque después del primer golpe que le dio y que lo mandó a la lona, parecía que pudiera terminar rápido, pero el suavecito dejó las cosas tranquilas para poder ir llevando la contienda en este segundo episodio. Conoce los beneficios de la medicina regenerativa en manos expertas. En Rejuvimed tenemos el conocimiento y la tecnología para atenderte. Comienza a disfrutar de los múltiples beneficios con tratamientos de vanguardia. Cámara hiperbárica, medicina del deporte, tratamiento PRP, ozonoterapia, tratamientos antioxidantes, terapia celular. Nuestros servicios restauran nuestro organismo, tratando la enfermedad y a la vez mejorando nuestra calidad de vida. Visítanos, Rejuvimed, la clínica que repara, restaura y regenera. Somos especialistas en construcción con más de 30 años de experiencia. Hacemos realidad tu proyecto en toda la República Mexicana. Diseño y construcción de obras habitacionales, complejos turísticos, infraestructuras aeroportuarias, obras electromecánicas y complejos hospitalarios, entre otros. No importa el tamaño de tu idea, nosotros la construimos. Jai Construcciones. Pay Pharma encuentra el mayor surtido de medicinas de la región. Ven con tu receta médica y compruébalo tú mismo. Contamos con 6 sucursales en Tijuana y 2 en Mexicali. Visítanos hoy mismo. Pay Pharma, tu farmacia de confianza. Actividad en este segundo capítulo. Esta pelea de peso ligero, donde el suavecito Portillo está a la búsqueda de mantener el invicto. Ahí. Sube más la mano derecha. Sale suave. Ahí era. Vámonos. Cuando entre. No hay mucho que decir. Y bueno, después de lo que sucedió en el primer asalto, en el primer golpe, bueno, todo parecía indicar que se acababa el combate. No fue así. Continúa la acción arriba del cuadrilátero de Simsa. Y ahí se acabó el combate. Se acabó el pleito. Y era lo que se esperaba. Lo estaba cazando. Y lo mandó a dormir. Un knockout impresionante el que se da aquí en el cuadrilátero de ya promociones, donde pues se veía venir, lo estuvo midiendo el suavecito y al final de cuentas pues sintió el rigor de la potencia en los golpes que tiene este muchacho. No sé si me tanto el suavecito. No sé si me tato. Mandó a la lona. Al parecer, en primeros movimientos, un desmayo.
Ya lo están tratando los médicos, ya está reaccionando. Pero sí, difícil situación y dramática que se vive con David Félix. Ahí se encuentra Arturo Gutiérrez, que es el médico asignado por parte de la comisión de Box Lucha Libre y Tijuana. Ayer platicábamos con él precisamente en cuanto a las revisiones que se hacen previas. Sí. Y ahí está, directo, un derechazo sólido sobre el rostro de David Félix. Sí, y ya quiere levantarse. De nueva cuenta, ahí lo prende directamente sobre el rostro. A diferencia del anterior. De lo que yo te comentaba del botonazo. De que lo agarró frío. Así es. Y aquí... pues todavía está. Mira, la indicación del doctor es que lo dejen ahí. Exactamente. La esquina quiere levantarlo y lo van a tener que sacar en camilla. Claro. Inclusive llegan los paramédicos el oxígeno para que trate de recibir este oxígeno precisamente. Claro. Ya llegó la camilla también. Te comentaba el día de ayer. Y hoy vimos algo relacionado, bueno, lo que él decía, que se le revisa todos los puntos necesarios para poder dar el aval, para poder pelear y poder tener esta pelea. Sí, la seguridad ante todo, ¿no? La seguridad. Hace algunas peleas comentamos acerca de que un referee te suspende un combate. Bueno, uno está a la víspera de lo que sucede, aquí el golpe contundente. Pero el referee está arriba y está más cerca que nadie para ver cuál es la situación del peleador. Y él suspendió un combate y el peleador se enojó, se molesta y todo. Pero lo que se trata de evitar es precisamente situaciones como esta, de que pueda recibir un castigo excesivo. Y creo que en este caso lo más importante es el bienestar del peleador, que esté bien, que esté tranquilo. Y que lo revisen las asistencias médicas, los paramédicos. El suavecito, pues despidiéndose de su público, ya en un momento más le levantarán la mano para determinar su triunfo categórico en este pleito. Y llega a 9 triunfos en el terreno profesional, 5 por la vía de la detención técnica o en este caso el nocaut efectivo. Fíjate, la comisión ha hecho mucho énfasis en que los peleadores puedan tener el examen médico adecuado para poder. Pero claro, sí, fue un fuerte golpe el que se acaba de llevar David Félix, esperando que se recupere. Sigue las asistencias, sigue el médico. Espérate, tuvieron que quitarle el calzado, todo, el vendaje. Sí. Y ahí está con la máscara de oxígeno. El doctor es el que estamos viendo, precisamente el que está ahí, Arturo Gutiérrez, el doctor de la comisión. Ahí acercándose a nuestros camarógrafos para poder darnos una toma más cerca de ver qué es lo que está pasando. Le van a quitar el vendaje sobre la mano, ya le quitaron el vendaje en la mano derecha y mantienen lo que es el vendaje en la mano izquierda. Y lo bueno es que reaccionó, ya está con los ojos abiertos. Lógicamente, pues la situación no es la mejor, pero son buenos síntomas, ¿no? De que está reaccionando, que está vivo, que está activo, que está atendiendo las instrucciones. Y el cuerpo médico, bueno, pues haciendo su trabajo y enhorabuena porque llegaron de inmediato. Rápido, eso es muy bueno. Qué bueno, felicitamos en ese aspecto a la gente responsable de acudir rápido a la atención a este pugilista que requiere precisamente la atención. Y después fue impactante el ver el knockout y la manera como cae. Y no sé si pudiéramos ver la repetición nuevamente, señor productor Carlos Orozco, quien está dirigiendo el día de hoy todo el equipo de producción de Televisa California, porque para a ver si,
se alcanzó también a pegar en alguna de las cuerdas. Aquí está la repetición. Ven ustedes, viene, ahí no alcanzamos a ver. Fíjate, cuando no se ve. Lo que alcanzo a distinguir de David Félix es que lo agarra con el pie cruzado y lo agarra sin tener los dos pies firmes en el cuadrilátero. Ahí también hace que el momento del golpe pues se vaya hacia lo que es la mitad de fuera del ring. Sí. Sí, yo lo que quería ver era exactamente si alcanzaba a golpear con la cuerda, la segunda cuerda. Bien, el aplauso por parte del respetable, alentando a David Félix. ¿No salió este güey? El Pacheco de cabecilla. ¿Qué decía el Pacheco de Arturo? Destacar lo que me has mencionado, ¿no? La rápida reacción por parte de Miguel Hernández, que es el referee. Luego, en cuanto vio que cayó, David Félix pidió la entrada de Arturo Gutiérrez, que es el médico, y ahí llegó tan rápido, igual los paramédicos. ¿Sabes qué? Creo que lo van a levantar porque ya quitaron la camilla. A ver, aquí ya está. Ah, ya va, por allá lo van a sacar. Ahí está. Sí. Eso es bueno, de propio pie, que se pueda sentar. Yo pienso que le van a dejar unos minutos el oxígeno. Creo que esa indicación es buena, de que voltee y se le ve ya mejor. Qué bueno, reacción completa. Está con el oxígeno. Y sí estaría bien que lo llevaran en camilla, ¿eh? Sí. Que lo lleven en camilla, todavía que le estén... Alex Rochin, que es uno de los jueces, dándole alguna indicación, algo. Pero sí sería bueno que lo dejen un tiempo. En observación, ¿no? En observación. Es que esa derecha estaba... Tranquilo. Ahí está, en la camilla. Claro, claro que sí. Muy bien. El aplauso del público para este muchacho David Félix. Que lo sacan en camilla y seguramente tendrá alguna revisión especial para poder determinar su estado de salud. Que esté bien, sobre todo que esté bien. Salud. Bájate para acá, Chicho. Sale David Félix a ser revisado. Presidente de la comisión, a Carlos Labastida, estando atento de la integridad física, porque él es responsable de cada uno de los futbolistas aquí en esta función. Damas y caballeros, la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana notifica que el boxeador David Félix se encuentra en óptimas condiciones y se trasladará al hospital más cercano para su seguimiento. Le deseamos una pronta recuperación. Damas y caballeros, refaccionarias del Valle Uniden, Mexalud y The Medical Suites trae para ustedes el resultado de este combate. A los 53 segundos del segundo round, ladies and gentlemen, a 53 seconds of round number 2, para el vencedor por knockout, to the winner by KO, el imbatible, and still undefeated, el suavecito, Vicente Portillo.
El Florido, abarrotes y carnes, siempre con los mejores precios. Somos una empresa 100% baja californiana. Visítanos a través de nuestras distintas sucursales, son 27 en toda la región. El Florido, abarrotes y carnes, ¡qué barato! En Unident nos dedicamos a cuidar tu salud bucal, manteniendo la más alta tecnología para que tu tratamiento sea exitoso y rápido. Además, contamos con las especialidades que necesitas: odontopediatría, parodoncia, endodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial, implantología y odontología cosmética. Haz tu cita y conoce el poder de una sonrisa. En Refaccionarias del Valle encontrarás todo lo que necesitas. Visítanos en una de nuestras sucursales, en donde hallarás precios más bajos que en Estados Unidos. Compara y notarás la diferencia. Además, contamos con taller mecánico anexo. Recuerda que abrimos los domingos. Refaccionaria del Valle, tenemos una sucursal cerca de ti.